Aquí tenemos un teleport. Vamos al teleport, que no se nos haga muy pesado. Voy a mirar las cosas porque si no eso se hace. Sí. Para que no se os haga muy pesado, lo que voy a hacer es luego ya mirar las cosas esas fuera de cámara de todos los objetos, porque he conseguido bastantes objetos y cosillas. Pero eso es un poco más coñazo. Al final me he comido, no quería comerme spoilers y me he comido spoilers por todos los lados del juego, así que ya me da un poco igual. Bienvenido de nuevo, chaval. Bueno, ¿listo? Venga. Rogue llegará en cualquier momento. Vale, estoy listo. Vamos a ver cuánto sube. Está en el nivel 25, a ver. Haciendo esta misión. Ya era hora, coño. Te veo distinto. ¿Te han hecho algo en el pelo o...? Bien sienta volver. No me corté de que te habías ido. ¿Qué vas a tomar? Un old fashion de tequila, mezclado con cerveza y una pizca de chile. El especial Silverhand. Hacía tiempo que nadie lo pedía. Tú imagínate ser un puto ente y no poder tomarte ni una cerveza. Marchando. Este se me va a pillar el pedo del siglo con mi cuerpo, el maricón. Luego la resaca la paso yo. Lo que yo te diga. Y la resaca para mí. Cassius Ryder. ¿Te suena el nombre? El de los tatuos. ¿De dónde has sacado ese nombre? Nos conocemos. ¿Dónde puedo encontrarlo? Tiene un local en Watson, en la calle Pershing. Bueno, ¿cuál va a ser? ¿El macho cabrío o el otro? Oye, tío, cabrón, que se va a hacer un tatuaje. El otro. Le va a encantar. ¡Qué hijo de puta! Seguro que sí. Lo mato. Jeremiah Grayson. He oído que trabaja para Smasher. Pero no lo has oído de mi boca. Ah, ¿y tú quién eras? Sí. Podría decirse que tenemos algo en común. Ruby Collins se fue a por Grayson después de follarme la llave. Madre. Bueno. ¡Ey! ¿Pero qué? Sirve copas. Mira, para eso quería el cabrón, que me tomara las pastillas. ¡Simon! ¡Simon! ¡Más rápido! ¡Simon! ¡Simon! ¡Hostia! ¿Izquierda o derecha? Izquierda siempre. Creo que tengo algo. Sí. ¿Eres Ruby? ¿Qué? 10, 12 años, perfectamente.
Salgamos de es aquí. Una pena, porque te si hubieran tenido un año más, y me dices si tengo razón. Hubiera sido una pasada. Pero a ver qué tal tengo el DLC. Que ocuparme de algo. En enero que hay un DLC gratis, yo creo que van a meter cosillas. Qué rico. Tú, quita tus putas armas de Ruby. No va a irse a ningún sitio contigo. Está trabajando. ¿Lo miras? Joder, echaba esto. Te espero fuera. A ver, tiene bugs y todo, porque tiene bugs. ¿Estabas esperando? Vamos a Mikeli. Pero hubiera quedado muy bien, hombre. La historia engancha mucho, las secundarias son secundarias, como Dios manda, de media hora a una hora. ¿A dónde? Calle Martín. Pero ve dando un rodeo. Te quedan bien. ¿Tienes fuego? La que ha mangado, la que ha mangado, el amigo. Yo creo que porque intentaron abarcar menos. Le salió un juego que no se lo pensaban que lo fueran a hacer así. Podíamos haber muerto. Fíjate lo que te digo. Y no tenían esa presión que tenían ahora con Cyberpunk. Tengo que hablar. Que según tenían el listón con The Witcher. Y encima como lo han vendido, tío. Ahí está, eso, la avaricia rompió el saco, eso es lo que pasó. A mí me encanta The Witcher, por ejemplo, tío. Lo tengo, de hecho lo jugué en la Switch. Y tiene unos DLCs y tiene unas expansiones cojonudas. Siempre escupes sangre, nada más levantarte. ¿Cambiamos de tema, por favor? Claro. Nada más verte la primera vez, sentí que había algo muy familiar en ti. Bla, bla. Johnny largó todo. Hemos... Ya sabes. No, el capullo estaba muy pedo. Me llamó por la mañana temprano. Como es normal, creí que eras tú. Y pensé, es un tío majo. Me da pena que esté tan hecho polvo. Y viniste a verlo por ti misma, ¿eh? ¿Curiosidad morbosa? Y me encontré a Johnny Silverhand. ¿Te habló de Smasher? Sí. No sabía que había vuelto a Night City. Johnny sabe cómo llegar hasta él. Oye, ¿y Grayson? Jeremiah Grayson. Trabaja para Smasher. A Johnny le dio el soplo una stripper, no me preguntes cómo. Ebunique. Solo eso. Aún así veré qué puedo hacer. Vamos a pillar a ese hijo de puta. ¿Puedo ayudar en algo? ¿En tu estado? Así no me sirves para nada. Te daré un toque cuando sepa algo. Vale. Es increíble que ese cabronazo esté dentro de tu cabeza. Hostia, y tanto. El problema es ese, que está el money, macho.
Y estaban los accionistas ya como locos. Y o lo sacaban así, se comían un cagao, o la tenían con los accionistas. Al final les ha dado igual. Tú tendrías que ser el que estuviera votando. Tú fíjate, si hubieran vendido en Early Access y no hubieran hecho la campaña marketing que hubieran que han hecho, hubiera cambiado mucho la cosa. Gracias de que saliera. Y las doy. Mírame, me salen arcoíris por la boca. Eres la alegría de la huerta. Bueno, ¿nos movemos?